Yo aquí en Coatepec, pues yo llegué aquí ya tiene años, ya que ya llevo como 54 años que llegué aquí a Coatepec, pero era tranquilo y ahorita se ve que no, está. Pues sí, se está poniendo pesado. Luego suben así, mandilla. Luego buscan pleitos, problemas. Pues, quieren algo, quieren dinero. Y luego jalan cuchillo, navaja. El que tiene. Mejor disimular que no tiene nada, ¿eh? Sí que no tiene nada, y sí, porque pues esa gente quiere todo fácil, y no, lo que está duro, de que cualquier dice que falta mucho el dinero, pero con esa gente, hay como si uno me cae, si es el que tiene, que si cuida lo más que se pueda es mejor. Pues yo me gusta caminar por esta parte, por acá pues tiene aunque fueron, nos venimos, salimos a esta parte y aquí salimos por la feria, ¿sí? Pero por lo mismo ya no habíamos venido. En las mañanas sí, es otra situación, ¿no? Después otra ocasión había unos chavos aquí junto, ahí junto del río, y se metieron ahí a nadar y dejaron sus cosas a la orilla del río. Cuando regresaron ya salieron unos chavos y les quitaron la ropa y dinero que traían. Hace como unos 5 años fue que mataron a una muchacha acá en la parte de abajo. Pero de ahí para acá, pues se encontraron como 2 cuerpos en la parte del río. Ahí sí, quién sabe, los vinieron a tirar o no sé, chistes que ahí aparecieron muertos. Que no salga mucho en la noche la gente, ya muy noche, porque de las 11 de la noche ya no quieren ver gente, ya no. Y el que vean, parejos se levantan, pues parejo. Y sí veo que está medio canijillo y ya no. Así ya ni para salir muy noche, ¿no?